están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo vlog. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, gente, hoy es jueves, no sé qué fecha exactamente, pero me siento bastante feliz ahora que llego a casa en realidad. Pero me siento bastante feliz porque hoy es un día súper, súper fresquito. Recién llegué de trabajar, ahora me tengo que ir a bañar rápido, porque cuando llego del trabajo tengo que bañarme sí o sí para que se me vaya secando el pelo hasta el horario que me vaya a dormir. Tenía ganas de ir a tomar matecitos a la plaza y nada, salir, respirar un poquito, salir un poquito de la rutina. Pero ya el sol está bajando y la verdad que tampoco tengo muchas ganas de ir a la plaza a chupar frío, a que me agarre bastante frío. Así que me voy a bañar y vamos a tomar unos matecitos acá mientras releo unos apuntes. Ya terminé de cursar, ya tengo un nuevo título que no sé dónde está. Ah, está acá, miren, justamente está aquí. Es el nuevo título de, bueno, una nueva capacitación. ¿Cómo es que me dijeron? Tenía certificado, una certificación. Así que nada, tengo las tardes de los jueves libres nuevamente. Pero quería salir a tomar matecitos afuera, pero bueno, no va a poder ser. ¿Saben qué? Hoy descubrí que tengo un nuevo perfume favorito. Mi perfume favorito siempre fue el Flower by Kenzo. Nahue me lo había regalado para San Valentín del 2019 o 2020, no me recuerdo muy bien. Y bueno, ese me duró hasta hace poquito y es riquísimo, pero es súper, súper caro. Y hoy encontré una muestra que yo tenía, que me habían dado cuando pasé por un pigmento, un Pharmacity, de un perfume que es súper, súper rico. No me acuerdo ahora puntualmente cómo era, pero los voy a dejar por acá al costado de la foto. Y era riquísimo. Yo la verdad que lo estuve usando un mes atrás, pero lo que pasa es que estos perfumes casi tan frutales me hacen doler mucho la cabeza. Cuéntame en los comentarios cuál es su perfume favorito. Mi perfume favorito es el Flower by Kenzo. Pasa que yo mucho perfume no puedo usar por el tema del trabajo. Solamente puedo usar cuando salgo. Pero tampoco es como que me pinta mucho echarme perfume saliendo de 9 horas de trabajo, casi 10, toda transpirada, con olor a café mezclado con perfume. No es muy rico que digamos. Bueno, en fin, me voy a bañar y nos vamos a preparar una merienda rica, que seguramente van a ser unos matecitos, y me voy a poner a repasar. Así que, bueno, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo vlog, y espero que me acompañen hasta el final. Bañaste, ¿no? Porque se te nota que estás más blanca. Sí, fuera de joda que cuando me baño me veo más blanca. Bueno, en fin, me bañé ahora tempranito. Pasa que yo tengo la costumbre de bañarme justo antes de irme a dormir. Pero los días que me toca lavarme el pelo sí o sí me tengo que bañar apenas llego, porque si no, no se me seca más el pelo. Quiero comprarme una secadora de pelo, pero bueno, en cuestiones de dinero, estamos lejos de eso. Básicamente, ahora solamente estoy invirtiendo plata en mis capacitaciones y no, hay que pagar el alquiler y vivir, básicamente. Así que... así que nada, la secadora de pelo tendrá que esperar. Igual espero que para antes de mi cumpleaños en junio me la pueda comprar. Bueno.
Tengo ganas de tomar esos benditos matecitos. Hay gente, no, en serio, me veo más blanca cuando me baño, les juro. No, de en serio que yo me re noto más blanca también. No sé por qué, se me quita la mugre. Es que durante el día, al estar vaporizando leche, yo siento que mi cara se carga de mucha grasitud por los vapores que de la leche me impacta directamente en el rostro. Por más que tenga barbijo, me impacta en el rostro. Y bueno, y con el barbijo también me transpiro un montón. Entonces siento que completamente me baño y me cambia la cara, me pongo un poco más blanquita. Bueno, ¿qué está diciendo? Ah, sí, ¿qué está diciendo? Ah, sí, bueno, me voy a preparar unos matecitos, pero ¿saben qué? Antes de eso, vamos a ordenar un poco y hacer la cama, pero tipo algo súper, súper, súper express. Una ordenadita súper express. Y vamos a comenzar con esos matecitos. Les quiero mostrar todas las frazadas que yo uso. Realmente que yo soy muy friolenta. Muy friolenta. Inclusive la cantidad de frazadas que tenemos ahora puesta no son reales que yo llego a usar todas en invierno. Pero bueno, capaz que este invierno se hace un poquito más porque esta colchado blanco que está acá nos regaló la hermana de Nahue. Ella nos envió este colchado desde Mar del Plata. Y nada, estuvo súper calentito. Ayer a la madrugada me agarró frío y me levanté y lo puse. Así que miren, les quiero mostrar cuánta ropa de cama uso. Tenemos uno que no es pesado, pero lleva su peso. No es pesado, pero lleva su peso. Uno, dos, tres y cuatro, que es el último. Que nada. La cama la voy a hacer. Estaba hecha, pero la voy a hacer porque. ¿Cómo se dice esto? Ah, porque ayer, cuando puse el coso blanco, todas las sábanas de abajo quedaron muy disparejas. Como que yo me acurruqué con el coso blanco y quedó todo dispareja. Así que bueno, vamos a hacer rápido la cama y me voy a poner a hacer mis benditos mates. Que realmente que hace un montón que no tengo mates y me está agarrando como algo. Así que bueno, voy a comenzar a hacer la cámara en cámara rápida. La verdad es que no estoy acostumbrada a hacer la cama porque como yo me levanto a las 5, voy a trabajar y bueno, Nahue queda durmiendo. Él hace la cama antes de irse al trabajo o por lo general me deja todo semi acomodado y yo solo la termino de estirar y listo. Pero bueno, esta semana no estuvimos acá en casa. Nahue estuvo en la casa de su mamá cuidando los Michi y yo estuve con él unos días, pero como ir de Moreno al trabajo me parecía muy lejos y me tenía que levantar mucho más temprano. Nada, me vine a quedar a casita. Ahora sí, finalmente voy a tomar unos matecitos. Yo no soy de tomar mate sola, pero últimamente estoy agarrando el gustito. ¿Ustedes son de tomar mate solos? Si toman mate, ¿no? Porque hay gente que no toma mate. Bueno, yo era una de esas gente, pero desde hace poquito empecé a tomar matecito, un poquito sola. Y lo empecé a disfrutar, la verdad. Ahora, bueno. Tomo un matecito, voy a pintar las uñas porque están hechas un caos. Yo me imagino a la chica de las uñas viendo mis uñas por los videos diciendo, Nere, deja de hacerte la boluda y vení a arreglarte las uñas. Pero es que estoy con un caos entre el trabajo y la vida en general, pero bueno, X. Más que nada por el tema del curso. Ahora que me liberé un poquito más, quizás me vaya a hacer las uñas, pero es que estoy esperando una fecha especial para hacerme las uñas.
Así que nada, mientras me las pinto yo así nomás, pero están horribles. La verdad que yo no soy fan de pintarme las uñas. Soy más fan de que me las pinte y me quede 2 semanas y listo. Bueno, vamos a tomar esos matecitos y luego en un ratito vamos a empezar a cocinar. Bueno, gente, recién llegué a casa y nada, tengo que ir a hacer unas compras. La verdad que no tengo muchas ganas de salir, pero tengo que salir porque tengo que hacer mi restock de legumbres. No tengo lenteja, no tengo garbanzo, no tengo poroto, no tengo nada. Ya me consumí todo lo de este mes, así que tengo que hacer el restock. Vamos a ir a Morón Centro, que hay una, ¿cómo se dice esto? Una dietética muy grande. Nada, no quería salir, la verdad que igual les digo la verdad, estoy muy feliz porque voy a poder usar mi campera. Esta campera yo la amo, la amo, la amo un montón. Estoy con igual el otro buzo abajo, súper abrigadito, pero esta particularmente la amo cuando me dice, ignorar el desastre. Así que bueno, voy a agarrar mi bolsita de perrito y me voy a ir yendo para Morón, antes que sea más de noche porque cuando ya baja un poquito la luz no me gusta salir tanto. Pero ¿saben qué? Tengo ganas de salir a correr. No sé si por acá cerca está como para ir a correr. Estoy que acá nomás en la plaza de la estación de Castelar. Bueno, está como un circuito para correr, pero la verdad que sola a esa hora no me gusta mucho. Preferiría ir más a una plaza que hay en Aedo. Meto un colectivo acá nomás y me deja ahí en la plaza de Aedo. Pero tampoco es como que me quiero ir tan lejos como solamente para ir a correr. Así que nada. Estaba pensando quizás más adelante cuando retome a trabajar, anotarme al gimnasio, pero hay mucha fiaca. Yo sé que sería de esas que pagan y no van. Entonces dije, no sé. ¿Ustedes van al gimnasio? Cuéntenme, porque la verdad que yo nunca en mi vida, nunca, 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 nunca fui al gimnasio. Y un poco por vergüenza y otro poco porque realmente no es, siento como que me vaya a gustar ir, pero últimamente estuve como con unas ganas intensas de hacer ejercicio y acá en casa como que me motiva a hacer ejercicio, pero siento que me motivaría más ir a un lugar donde esté gente haciendo ejercicio y yo digo, wow, yo quiero tener esa energía y hacer ejercicio con ellos. Así que nada, cuéntame si van al gimnasio y cómo es su experiencia con el gimnasio. La verdad que tengo, si no es ganas de ir al gimnasio, ir a hacer, a entrenar en la plaza con algún personal trainer, pero ahora en invierno la veo muy complicada. Quizás me anote al gimnasio, no sé, no voy a decir nada porque digo y después no hago nada, pero la idea está, con Agua queremos ir al gimnasio. Bueno, Agua ya va al gimnasio, bueno, ahora no vas un montón, no les voy a mentir, pero él sí ya fue al gimnasio varias veces, o sea, la iniciativa la tuvo. Bueno, pero yo ni eso. Y bueno, gente, voy a hacer las compras porque tengo que cambiar de charla. Voy a ir a buscar la sube, mi bolsita de perrito y nos vamos a ir a una dietética a comprar mi recargo de legumbres y algunas cosas. Ya compré las cosas de la dietética, no grabé porque estaba muy concentrada en todo lo que había ahí, me fascinaba completamente. Ahora cuando llegue a casa les voy a mostrar, pero antes vamos a pasar por la Plaza de Morón porque el otro día, bueno, el otro día hace más o menos 2 semanas, fue el cumpleaños de la mamá de Nahue.
Así que recién pasé por ahí y vi unos duendecitos muy bonitos. Así que quiero ir, chusmear, y luego de ahí recién vamos a ir a casita. Casita, les voy a mostrar las cosas que compré, porque bueno, siempre les muestro lo que compré. A lo último, cuando me estaba yendo, agarré esta barra de chocolate, porque bueno, se viene la época. Ay, creo que está rota. Creo que la rompí. Sí, que la rompí. Se viene la época del invierno, del frío y... ¿cómo la rompí? ¡Oh! La rompí completamente, está todo hecha pedacito adentro. Bueno, se viene la época del frío y con agua somos muy fan del submarino. Así que necesitamos sí o sí tener una acá en casa. Compré una mermelada de arándanos. Esta salió 300 pesos. Compré mantequilla de maní. Luego así pequeñas cosas como un chocolate orgánico. Este no recuerdo qué precio estaba. Una sal que me llamó la atención. Es una sal de ajo y cebolla. La verdad que me pareció súper, súper interesante. Yo uso cebolla en polvo y ajo en polvo. Pero ya... ¡Oh, my God! No. No, gente. Tiene un olor riquísimo. Oh, súper rico el olor. No, esto es riquísimo. Va a ser muy rico realmente. Ay, no, me encanta el olor que tiene. Dice, ideal para sales. No, perdón, para salsa, pescados, carnes rojas, carnes blancas, ensalada, risotto, guiso, bruschetta, vegetales, arroz y panes. Sal entre fina, yodada, ajo, cebolla y aceite. No sé, interesante. Me parece algo interesante y algo rico principalmente. Luego, acá compré unos dátiles de Egipto, 110. En total me dieron 2, 4, 6, 8, 10 dátiles. Espero tener tiempo para cocinarlos o comerlos antes de que pase el tiempo. Soy fan de los dátiles en postres y recetas. Luego, ¿qué compré? Luego, unas almohaditas. Estas las compré para Nahue para que desayune, de chocolate. Espero que le gusten porque él no es muy así fan del chocolate. Luego, dos paquetes de lentejas. Yo la verdad quería comprar así en gran cantidad, pero solo tenía de esta forma granel. Son dos paquetes de 500 gramos. Y finalmente compré un paquete de garbanzos. O sea, estas cosas compré. No son muchas. Ah, creo que había algo más. Ah, sí, miren. Miren. Tengo acá un... no sé qué es. Dátiles, castaña de cajú y cacao. Es un como un brownie vegano, por lo que estoy viendo. Y esta barrita de Integra, que... ¡Ay, yo amo Integra! Y esta es mi barrita favorita. Es la que tiene maní, miel, semilla de girasol, almendra y fibra. Esto amo un montón, la verdad que me encanta. Y esto ya no veo la hora de cocinar. Hoy es noche de taquitos, así que nada, vamos a probar esto. Porque la verdad que esto me re llamó la atención, a ver qué onda. Bueno. Tengo mucha hambre, la verdad. Ya quiero merendar. Todavía no merendé. Ay, es como una... No es feo. Tampoco es rico. Es raro. Es como muy light. Claro, los ingredientes solo tiene dátiles, castaña de cajú, cacao en grano y cacao en polvo.
Un mate cacao. No, no, igual es. Después de un rato se pone más rico. No tiene nada de azúcar agregada. Entonces como que... no sé, como que uno lo ve así muy chocolatoso y espera como un impacto muy dulce de golpe. No, no hay eso, pero está rico. Le voy a guardar un pedazo de agua para cuando venga del trabajo. ¿Cuánto gasté en todo esto? Tengo el ticket por acá. Propaganda. En todo esto gasté un total de 2.000 pesos. No me parece económico, la verdad, pero tampoco me parece caro. Esto yo ya no sé qué es verdaderamente lo económico y lo caro. Ahora voy a guardar todo esto y me voy a hacer la merienda. Que no voy a comprar acá. ¡Ay, Dios, qué rico! ¡Me muero! De que se note que estoy muerta de hambre, compré esto pan, este pan de la panadería de por aquí cerca. Tengo hambre, que se note que tengo hambre. Me voy a hacer un pancito con mantequilla de maní y arándano. No, está muy rico. ¡Ay, no le mostré! A la mamá de la abuela compré esos medios y un duendecito, que ella es fanática de esos. Cuando la vea lo voy a regalar. Así que bueno, voy a ordenar todo esto y me voy a hacer la merienda. Rápido, rápido. A traer una actualización y es que estuve echada en la cama porque es un frío acá, encima hace frío y yo tengo la ventana abierta, lógica, pero no nos gusta tener la ventana cerrada porque nos gusta que haya ventilación. Son las 9, Nahue está por llegar en cualquier momento, seguro que va a entrar por la puerta y va a ver que estoy acá echada. Bueno, ya me voy a levantar porque cuando vengan agua nos vamos a poner a cocinar juntos. Hoy es viernes, noche de taquito. Religiosamente dijimos que vamos a hacer taquito los viernes. Yo la verdad estoy llena porque, bueno, merendé hace un ratico nomás. Bueno, como 2 horas más o menos, pero para mí es poquito tiempo. Y tengo una acidez terrible. Me atraganté con ese pan con manteca y... no, manteca no, mantequilla de maní y mermelada. Y me agarró una terrible acidez. Ay, tengo mucha fiaca, gente, la verdad que tengo mucha fiaca. No quiero saber nada, no me quiero levantar, no quiero cocinar, no quiero hacer nada. Pero bueno, noche taquito, no puedo fallarle a esta religión. Me voy a levantar lentamente. Me quiero poner las pantuflas de Nahue, pero son de él, me tengo que comprar las mías, che. Yo tengo las mías en la casa de él, así que va, en la casa de la mamá de él, porque bueno, ahora es nuestra casita. Vamos a poner a cocinar, gente. Bueno, realmente tengo que esperarlo a él. Me hace una pichi. Y luego sí, nos vamos a poner a cocinar rapidito. Creo que voy a poner a picar cebolla para ir adelantando tiempo. Ay, Dios, le juro, estaba tan calentita en la cama, no me quería levantar. Pero nada, voy a poner a cocinar ya. Bueno, voy a lavar mis cosas que dejé acá cochina y sí, me voy a poner a picar cebolla. Y empecemos a cocinar los dos juntos. Lonely, wild, and baby. Life is so lonely, wild, and baby. Life is so lonely, wild, and baby.
no, ya terminamos de comer, ya estoy directa para irme a dormir hasta mañana, tapada hasta acá, hasta la cabeza, y que no quiero que nadie me hable, pero me tengo que ir a bañar todavía. Me baño siempre después de cocinar porque me queda un olor a cebolla acá en la frente, porque ustedes vieron que yo siempre cocino con cebolla. Bueno, me queda con olor a cebolla, no les puedo explicar. Así que bueno, gente, hasta acá va a llegar el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Si llegaron a esta parte del video, me encantaría que dejen emojis de taquito. Y bueno, no tengo nada más para decirle. Que no olviden dar like, comentar, suscribirse, todo eso. Y nos estamos viendo en el siguiente vlog o video. Bye.